estas imágenes, esto es en Villa Centenario, en el partido Loma Zamora. Estos motoqueros despiden a un amigo en el cementerio a puro robo y saqueo, aunque no lo puedan creer. En el cementerio, empiezan a robar. Ahí está llevando el féretro los amigos que lo van acompañando. Y esta persona que está filmando con un susto tremendo desde la ventana. 20 personas que iban en moto, que iban al entierro en esta... Robaron la moto, mirá. Mirá. Mirá, Qué locura, ¿no? Ahí van corriendo otras personas también. Robaron un 110, mirá. Mientras acompañan a un amigo que murió, empiezan a robar. Son cerca de 20 motoqueros. Un 110 y un IBR, mirá. Violentos asaltos en esa zona. Y ahora dentro del cementerio ahí de Loma de Zamora. La gente que se anima a filmar. Ahí cerca se acerca la policía, sabiendo que estaban robando, después que alguien llamó al 911. Ahí en la avenida Martín Rodríguez, que corta y que cruza con el Camino Negro. Se robaban motocicletas también. Y dentro del cementerio comenzaron a robar a personas que se encontraban despidiendo los restos de seres queridos también. Estos videos están circulando por las redes sociales y muestran cómo este cortejo fúnebre, integrado por cerca de 20 autos, acompaña los restos de un joven que murió, que se llama Miguel, en un accidente de tránsito ahí en Villa Centenario. Nos vamos a ese lugar con Cecilia Insinga. La verdad que vemos esto, Ceci, no lo podemos creer. ¿Cómo estás? Buen día. No, nada. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Nadie lo puede creer. Hablamos, te diría, de delincuentes, porque las imágenes muestran el actuar de esta gente que no queda otra palabra que decirles delincuentes, porque a todo paso iban robando lo que se encontraba en el camino. Era un cortejo fúnebre que salía desde Villa Centenario, un joven que muere atropellado en un siniestro vial. Lo estaban despidiendo, pero claro, cuando lo despiden empiezan a robar. Sí. Son 20... personas en moto, en total, las que seguían a este cortejo fúnebre. Nos cuenta la gente del cementerio, Sergio, que llegaban, se subían con las motos a la vereda y saqueaban los locales. A una cuadra donde estamos trabajando ahora hay jardín de infantes, hay colegios. Las mamás estaban retirando a los chicos del colegio, porque esto ocurrió más o menos entre la 1:30 y las 2 de la tarde, y las saqueaban a las mamás, les sacaban los bolsos. Imagínate el pánico de la gente, porque a nosotros nos da indignación y no podemos creer lo que vemos en el video, pero imagínate estar en ese momento, cuando escuchás el ruido de las motos que vienen a todo lo que da, no sabes lo que está pasando, se te suben a la vereda, te saquean, el pánico más todavía si estás con chicos. Claro. Bueno, esto ocurrió en un cortejo fúnebre, intentaban llegar al cementerio de Lomas de Zamora, donde estamos trabajando ahora. Hasta las placas de las lápidas dice que se llevaban. ¡Qué locura! Todos, Sergio, entraron al cementerio y se robaron floreros, placas de lápidas, destrozaron varias tumbas. Sí. Increíble, la policía los perseguía por adentro del cementerio. Finalmente la policía detuvo a alguien. Pudo secuestrar algunas motos y hay algunos demorados y pudo secuestrar algunas motos. Pero la realidad es que todo esto ocurrió, o sea, la segunda parte, cuando ya interviene la policía, ocurrió adentro del cementerio. Una cuestión increíble si estás saludando, despidiendo a un familiar. No, es algo que no podemos creer una vez que vemos el video. Y me acerco a un puesto de flores que está en una de las salidas del cementerio. Y yo me voy a acercar a hablar con María. No se moleste, María. Sí, vamos a hablar con ella, sí, está tranquila. María trabaja en el cementerio hace ¿cuántos años, María? Desde los 8 años. Desde los 8 años. O sea, ¿cuántos años tiene? 82. Bueno, saquen cuentas. Imaginen, más de 70 años trabajando en el cementerio. 74 años trabajando en el cementerio. ¿Alguna vez vio algo como ayer? No. No, se viene repitiendo. Ahora se viene repitiendo más seguido, pero hace 4 o 5 años que vienen las cosas así. Mira vos. ¿Qué pasó ayer? ¿Usted estaba en el puesto? No, lo vinieron a decir la policía que cerráramos, que teníamos que ir. Yo cerré y me fui. Cuando me iba a casa, veía que venían los patrulleros de Centenario para la otra puerta. ¿Viste? Venían arrasando con todos los... Dice que le robaban a todos los que estaban en... A donde los veían, les robaban, venían robando.
Ustedes se salvaron porque esta calle está cerrada. Sí. Sí, eso. Sí, hasta los que están haciendo la calle le dijeron que se fueran. ¿A los mismos trabajadores del municipio? Sí, sí, que se retiraran. O sea, la policía ya los venía siguiendo y tenía el dato de que venían arrasando con todo. Con todo, desde Santa Marta, que venían robándole a la gente en la parada, moto, lo que se les ponía en el camino. Siempre lleva la peor parte, porque entran por allá, porque esta calle siempre tiene algún problema, la entrada. ¿Qué pasa? Viene el cortejo, bajan, se te agarran los tachos, todo. Son multitud, se te llevan todo. No te dejan nada. Y ayer dice que hasta las placas del cementerio se robaron, que estuvo muy problemático. Dentro de todo lo que pasa siempre, este fue el peor y cada vez estamos peor. Porque siempre vienen con motos, cortando con arma en mano. Para nosotros ya es un habitué o normal que no tiene que ser normal. Hace 20 días pasó lo mismo, pero fue tranquilo. Tuvimos que cerrar, nos quedamos del lado de adentro. Vamos a hacer un paréntesis. Si usted me dice tranquilo, pero usted no puede trabajar, tiene que cerrar, se ve amenazada. Tenemos que cerrar, lamentablemente, perder las ventas, o arriesgas tu vida, arriesgas a que te saquen todo. No tiene que ser una costumbre esto, porque esto no es normal. Lamentablemente estamos viviendo cada vez peor. Uno pierde la venta, no podés trabajar. Si te quedás del lado de adentro, como le dijeron a ella, no te quedes del lado de adentro, andate, porque esto es muy peligroso. Y en realidad tenían razón. Esto era muy peligroso porque hasta con la policía adentro y todo hubo problemas. Se llevaron placas, robaron a la gente que estaba adentro, robaron a la gente. ¿Cómo me dice María, las policías? A la policía les quisieron robar las armas. ¿Adentro del cementerio? Sí. Ahora, usted si todo sigue viniendo a trabajar, no se va a ir del puesto, pero imagino que cada vez con más miedo, temor... No, ya estoy acostumbrada, ¿sabes? Ya te acostumbras. ¿Te acostumbras? ¿Qué quiere que te diga? No te tenés. ¿Hay policía en general? Sí. Vienen a avisar enseguida. O sea, cuando viene el cortejo complicado, entre comillas, como pasó ayer, sí. Les vienen a avisar con tiempo que cierren las ventanas. Sí, sí. Media hora. Media hora. No, no te viene a avisar en ese sentido, no hay problema. El problema es que de repente se te ponen todos acá, aparecen como hormigas, ¿viste? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. ¿Alguna vez le llegaron a robar o a saquear algo a usted? No, a mí no. ¿Siempre cierra la ventana? Sí. No, acá no. Yo no, en ese sentido nunca tuve problema. Gracias, María. De nada. Muchas gracias, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, Sergio, me quedo con el testimonio de María, dijo 84 años, ¿no? Tengo 3. Y la frase fue, te acostumbras. Sí.